¿Cuántas veces hemos visto que un video aparentemente sencillo, normal, aburrido, con pocos efectos especiales, con pocas transiciones, nos hace estar mucho tiempo frente a la pantalla por el simple hecho de que tiene un elevado gradiente del color, porque tiene una combinación de colores complementarios muy interesante y porque hay un juego muy especial con los colores contrastantes que le dan un valor al video increíble? ¿Cuántas veces hemos visto que los videos que hacemos con el dron necesitan una edición en cuanto a la coloración muy interesante porque por mucho efecto que le pongas no va a mejorar y necesita ese toque de coloración que hace que sea mucho más atractivo? Que sabemos que estamos fuera de la realidad, pero que hace mucho más atractivo a nuestros videos. En este video te voy a enseñar cómo le doy coloración a mis videos y qué técnica utilizo para tratar de dar solución a cualquier situación que se me presente. Para hacer este video vamos a venir a Premiere y vamos a trabajar en tres videos diferentes. En este primero tenemos mucho contraste entre las luces y las sombras. Vean el cielo y estos árboles que se encuentran aquí y hay bastante cantidad de colores. En el segundo video tenemos una situación un poco más compleja porque los colores predominantes de la escena son verde y blanco, completamente diferente al color del sujeto. Entonces debemos tener cuidado a la hora de aplicar cualquier efecto en los colores. Pero podemos auxiliarnos de que no tenemos altas luces y no tenemos tantas sombras, sino que hay una predominancia de los medios tonos. Y en el tercer video tenemos menos cantidad de luz, muchas más sombras y un aumento de las tonalidades negras. De la forma más sencilla que podemos dar color al video es una vez que lo tengamos seleccionado, venimos a la carpeta Windows, activamos Lumetric Color y ya podemos trabajar sobre los parámetros, pero no es la forma más conveniente porque en el caso de que yo tenga varios videos pequeños o varios cortes de video realizados, voy a tener que editar cada uno de estos fragmentos y se me va a hacer un trabajo extremadamente largo. Con la finalidad de salvar tiempo, lo que yo puedo hacer es crear un Adjustment Layer, una capa de ajuste. La voy a poner encima de todos aquellos videos que voy a quererle aplicar el efecto del color. La voy a prolongar y una vez que esté en este punto voy a poder hacer cualquier tipo de edición sin problema de preocuparme que no estén siendo afectados. Por lo general siempre me gusta tratar de disminuir un poco las altas luces, encontrar un poco de información en las sombras en este tipo de situaciones donde hay sombras muy fuertes, ver si los blancos me afectan mucho la tonalidad, en este caso puedo subirlos un poco y tratar de ganar un poco en cuanto a los negros. Al saturar un poco el video veo cómo gana bastante intensidad. Ahora vengo a la rueda de colores y lo que voy a intentar es disminuir los colores en las luces, aumentar un poco los medios tonos y bajar un poco las sombras. Voy a ver cómo antes y después, antes y después. Para este segundo video, donde tenemos tonalidades de colores completamente diferentes y predominantes en áreas específicas de la escena, en la parte inferior y en la parte superior, lo que vamos a hacer es trabajar por separado en cada uno de ellos y después vamos a aplicar una técnica de blending, de mezcla de ambas partes, y así de esa forma vamos a intentar fundir en la unión de ambos colores. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Duplicamos el video, lo ponemos uno encima de otro, ocultamos el video superior y vamos a trabajar en el video inferior. Vamos a la máscara de opacidad, lo tratamos de poner en un punto que sea la diferencia entre el sector de arriba y el sector de abajo. Nos ponemos en 25% para tener una referencia fuera del borde. Estiramos la máscara de opacidad, intentamos que no descubra la parte superior y nos vamos un poco por fuera de lo que viene siendo la escena. Ya verán por qué. Lo hacemos también en la otra parte y ya estamos listos. Aquí ajustamos y ya estamos listos para ocultar ahora la inferior y descubrir la superior. Ven que en el superior ahora se ve la escena completa y lo que vamos a hacer es tomar otra capa, pero vamos a ir ahora hacia la parte superior. Lo ajustamos a la línea del horizonte. Debemos tener cuidado con el sujeto que lo tenemos en el medio, no afectarlo una vez que hagamos esa transición. Descubrimos ambos y vamos a ver que no ha pasado nada. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar en cada uno por separado. Ocultamos el superior y ahora vamos a dar algún tipo de efecto. Vamos a ponernos un poco creativo y vamos a buscar algún preset, algún look que nos guste. Yo voy a probar con algún tipo de Matrix Mars. Veo que es una coloración bastante bonita. Le doy un poco de intensidad, subo el vibrance y ahora voy a trabajar un poco sobre los básicos. Descubro el superior y puedo ver que hay una diferencia bastante razonable.
vamos a dar un poco de coloración con la curva de tonos, y si no sabes cómo utilizar la curva de tono a la perfección, te lo dejo aquí en el enlace encima para que veas qué fácil se puede trabajar con ella. Vamos a intentar de dar un poco de coloración amarilla en el follaje, y lo podemos hacer como quitando azul. Fijamos un poco la curva azul y vamos a tratar de quitar un poco de azul de esa zona para que salga el amarillo. Voy a subir un poco el azul en la parte más oscura. Trabajamos un poco con el canal rojo, fijamos los puntos. Una vez que hemos tenido la edición que deseamos, ocultamos esa capa y vamos a trabajar sobre la segunda capa. En la capa superior, sin preocupación alguna, puedes utilizar una edición completamente diferente, sin preocuparte que se te vaya a afectar el resultado final. Y así puedes ir despertando un poco la originalidad de tu forma de editar. Vamos aquí, utilizamos otro look creativo. Vamos a ver cuál podemos buscar. Vamos a ver este Gold Rush. Veo que disminuye bastante la intensidad de las altas luces, por lo cual me gusta. Lo voy a dejar aquí hasta el momento porque esta no es la parte importante que quiero enseñar. Una vez terminado de editar los videos, voy a ver que entre ambas capas hay una línea divisoria bastante chapucera que no me puedo permitir mantenerla ahí. Lo que voy a hacer es que desactivo alguno de los dos sobre el que no voy a trabajar primero. Cualquiera de los dos, yo voy a empezar desactivando el inferior para trabajar en el superior. Marco el video superior y vengo a la capa. Una vez que tengo la capa marcada, déjame cerrar aquí Lumetric Color para tener más espacio. Poder trabajar mucho mejor. Vamos a ajustar el tamaño del video. Vamos a tratar de ganar un poco más espacio. Y vengo a la segunda opción, el desvanecimiento de máscara. Lo que yo voy a hacer es aumentar el desvanecimiento de máscara lo más que yo pueda. Y una vez que he aumentado el desvanecimiento de máscara, voy a ver que el efecto del video superior, en este caso de la porción superior, se va a aplicar ligeramente en forma de desvanecimiento a la parte inferior. Ahora, lo que voy a hacer es lo contrario, desmarco el superior, marco el inferior, marco el video, veo que el desvanecimiento de la máscara está en 10 y lo llevo a la máxima expresión posible, veo cómo se va desvaneciendo, lo puedo poner en 25% para ver hasta dónde llega, ahora desactivo ambas capas y puedo ver cómo se pierde esa línea divisoria entre ambas capas. Ahora puedo hacer ajustes específicos en cada una de las regiones sin tener que preocuparme por la interferencia de cada uno. Vuelvo a activar Lumetric Color, toco el video donde quiero trabajar y voy a tratar de ajustar para poder establecer igualdad entre los planos. Aquí veo que me falta un poco de luz en el plano superior y veo que me falta un poco de sombra para poder ganar en este plano de aquí porque me está interfiriendo. Le gano un poco, marco ahora el inferior. Veo que si le doy contraste se acerca bastante a la realidad del superior. Veo que el blanco le da bastante intensidad. Puedo jugar un poco con los negros. Veo que las luces del superior le faltaría un poco de intensidad. Puedo aumentar un poco, no tanto. Un poco en la sombra. Y de esta forma puedo trabajar en dos planos completamente diferentes. En el tercer video vamos a trabajar, vamos a mezclar lo que hicimos en el primero con lo que hicimos en el segundo y vamos a agregarle el efecto de la transición. Para ello, duplicamos el video, cortamos un poco la parte inicial, venimos al menú de efectos, buscamos el efecto de transición de video, el wipe, venimos a wipe, ya se te abre y dentro de wipe, wipe otra vez, lo arrastramos hasta el video superior, la parte frontal, y vemos cómo no ocurre ningún tipo de cambio. Claro, no ocurre ningún tipo de cambio porque ambos videos son iguales. Entonces lo que voy a editar es siempre el video superior. Solo para que tengan una idea, si pongo poco y doy contraste y quito luces, puedo ver cómo se hace el efecto. Claro, esta edición chapucera no es la que voy a hacer ahora.
las escenas de poca luz, mucha sombra y mucho negro, a mí me gusta siempre desaturar bastante, venir al vibrance, aumentar el vibrance para ganar en estos punticos que tenemos aquí. Y ahora voy a resaltar un poco los negros, bajar los blancos, bajar las sombras, subir ligeramente el contraste, bajo las altas luces para tratar de ganar información en estas nubes que tengo aquí. Vengo a las ruedas de colores, intento bajar las sombras, bajar los medios tonos, vengo a la curva y voy a tratar de dar el color que me gusta en el área específica. Como tengo mucho negro, cada vez que voy a trabajar voy a intentar siempre fijar las altas luces y fijar los medios tonos. Y voy a tratar de dar el color que desee en esos tonos. Si yo quisiera dar un poco de magenta en los negros, que muchas veces se ve bien agradable, puedo fijar en el canal verde los medios tonos, las altas luces y restar verde. Cuando yo resto verde, aparece magenta. Un poco, no mucho. Ahora vengo al canal rojo y voy a combinar. Ahora vengo al canal rojo para combinar ese magenta con el cian. Fijo en los medios tonos rojos, fijo en las altas luces rojas, que no me interesa trabajar en ellas. Y para dar cian, lo único que tengo que hacer es restar rojo. Recuerda siempre que resto hacia abajo, veo cómo va apareciendo el cian. Vuelvo a venir al verde y le doy otra coloración. Y ahí veo cómo va ganando una mezcla entre cian y magenta. Si no me gusta tanto la tonalidad que va tomando, puedo regresar siempre al panel de los básicos y empezar a resaltar un poco para ganar un poco de luz y que no me quede tan oscura la foto. Yo siempre te recomiendo no jugar con las altas luces para no perder detalles en estas nubes y utilizar los blancos con esa finalidad. Ahora puedo venir al principio y veo cómo hay un cambio considerable y se ha aplicado el efecto de la transición. Si esta transición quisiera cambiarla, lo único que tengo que hacer es doble clic, estirarla hasta donde yo quiera. Mientras más le estire, más lenta se hará la transición. Y si quiero cambiar la orientación, lo único que la toco y hago clic en cualquiera de estas pestañitas. Si la quiero desde abajo hacia arriba, si la quiero desde arriba hacia abajo. Y lo tenemos. Entonces ya sabes, mi consejo es siempre utiliza un adjustment layer para dar coloración a tus videos. Esto te salvará mucho tiempo y hará que la edición de cada uno de los pequeños fragmentos sea la misma y la tonalidad de los colores no varíe. Utiliza la técnica de mezclar ambas capas para dar efectos completamente diferentes en una misma escena y trata de resaltar aquellos valores de la escena que tienen mucha importancia para que sea mucho más llamativo. No abuses tanto de la edición de los colores porque a veces no resulta muy agradable, sobre todo cuando intentas saturar demasiado los colores. Mi nombre es Alan Mursuli, espero este video te haya servido, hayas aprendido algo y nos vemos la próxima oportunidad.